Generación Dancers, ¿cómo están? Yo soy Aldonza. Y el día de hoy, este es un video diferente porque decidí que voy a experimentar. Y desde hace meses he escuchado sobre una cosa que se llama microblading. Y la verdad es que se me antojó desde el segundo uno, pero me daba un poco de miedo. Me puse a investigar, me puse a ver diferentes opciones y encontré una que me gusta. Así es que acompáñenme. Wow. Okay. Bueno, pues me van a poner anestesia. Cosa que es una noticia nueva para mí. Si les interesa, sigan viendo este video. La anestesia se va a dejar de 15 a 25 minutos. No me veo guapísima. Regularmente todos tenemos una ceja más arriba que la otra. Okay. Aquí vamos a tratar de compensar un poco. Porque tu ceja arriba es esta. Sí. Ahorita ya nada más vamos a depilar lo que nos quedó fuera del diseño. Regularmente yo en microblading trato de respetar muchísimo la ceja natural. Y nada más hacemos el diseño para a completar, para que se vea linda, perfilada, pero sin quitar mucho. ¡Auch! Lo que estás haciendo aquí es como si fuera un tatuaje. Pues realmente sí, ¿es? Nada más que nos llega a la primera capa de piel. Ah, okay. Un tatuaje nos llega hasta la tercera capa. Ah, ok. Entonces es más superficial. Ok, bueno, pues ahorita ya terminamos la parte más difícil en cuanto al dolor. ¿Así? ¿No? Que realmente no es así como un super dolor. No, ¿cómo grave sentiste? Se siente raro, porque el dolor es equivalente al de la depilación, yo creo. O sea, exacto, como si te depilaran. Ajá, pero se siente raro porque sientes como que raspa. Pero no está grave. Ok. Ya estamos terminando, nada más vamos a detallar la ceja. Le estoy poniendo un poco más de pigmento para que se absorba bien. Ajá. Para que pueda penetrar bien donde ya lo marcamos. Y ya en unos minutos le vamos a retirar ya el pigmento para que podamos ver los resultados finales. Un tantito porque sí me duele un poquito. Wow. ¿Sí te duele? Arde. Está ardiendo, sí, porque está entrando el pigmento. Un poquitín. Listo. Pues ya vamos a retirar el pigmento. Aldonza se va a ver por primera vez las cejas ya terminadas. Tiene forma y no huecos. Así sí. No, esta me impresiona más porque esa es la horrible. ¡Wow! Era. Exacto. ¡Ole! ¡Wow! Listo. ¡Está padrísimo! Ya convencimos a mi mamá. Ok, ya nada más vamos a aplicar un poquito de pomada. ¡Ole! Bueno, pues ustedes ya me vieron. Y este es el resultado de 4 días después de hacerme microblading. Y yo estoy muy, pero muy feliz con el resultado. La verdad es que creo que valió la pena el dolor y todo lo que ya vieron.
Les voy a dejar los datos de Ale Tapia, que es la que me hizo esta maravillosidad, en la caja de descripción de este video. Lo que estoy usando hoy de maquillaje es básico. En los ojos no traigo nada más que rímel. Punto. Las cejas ni las toqué y lo que ven como brilloso es la pomadita que tengo que ponerme por unos días. Pero bueno, esta soy yo en el después. Esta soy yo en el antes. Ya lo sé. Ya lo sé, cálmense, no se me avienten, ya sé que me veo guapísima. Así es. Además, logré que mi mamá también se lo hiciera. Y si a mí se me ve el cambio, a mi mamá se le ve 4 veces más. Pero la desgraciada no quiere que yo suba fotos de su antes y su después. Así es que, por favor, en los comentarios de este video, díganme si quieren que suba las fotos de mi mamá. ¡No! Ella se va a aguantar. Si logramos que haya 20 comentarios de ustedes pidiendo su foto, se va a dejar. ¿Verdad? ¡No! ¿Verdad? ¡Sí! Eso. ¡Muy bien, mamá! Bueno, queridos dancers, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Yo los quiero mucho. ¡Ya me voy! ¡Adiós! Yeah. Dancers, no se olviden de seguirnos en la fanpage de Facebook La Vida Fácil de Aldonza. También me pueden seguir en Instagram como @aldonzaveles y en Twitter como @lavidadealdonza. ¡Los espero! ¡Besos! ¡Mua!